Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Seguimos en este jugando a Elder Scrolls 5 Skyrim, parte 135. Yo lo estoy grabando continuo al capítulo anterior, donde estamos peleando por retomar o por capturar Solitude de las garras de los imperiales, ¿no? Y su debilidad contra los Talmo. Castle Door. Aquí era el objetivo que teníamos que llegar. Estamos en compañía de Ulfric, que también les está gritando. Secure the door. Asegura la puerta. Already done. Nosotros tres. Ulfric, stop. Stop what? Detén que regresar a Skyrim a aquellos que lo dejaron pudrirse. Estás equivocado, Ulfric. Necesitamos al Imperio. Sin él, Skyrim caerá hacia el dominio. Tú estabas ahí con nosotros, lo viste. El día en que el Imperio firmó ese maldito tratado, el día que el Imperio murió. Eres un maldito tonto. Hazte un lado, mujer. Venimos por el general. Él se ha rendido, pero yo no. Van a pelear. Rique, eres libre de irte. Ella sí, ella es nórdica, recuerde. También soy libre de quedarme y pelear por lo que yo creo. También eres libre de morir por eso. ¿Es lo que tú quieres? ¿Hermanos de escudo y hermanas matándose unos a otros? ¿Familias hechas pedazos? ¿Esto es el Skyrim que tú quieres? Este no es el Skyrim que yo quiero vivir. No quiero hacer esto. No tienes que hacer esto. No me dejas opción. Talos nos preserve. Le tiró desarme. El legado ya está, ya cayó. Uy, la mujer, qué fuerte es. Mira, no se defiende. Le pegué a Ulfric, maldita sea, ¿no? Muerte. Suficiente, suficiente. Eso es todo para ti. Últimas palabras antes de que te envíes a Oblivion. ¿Te das cuenta que esto es exactamente lo que ellos querían? Ellos. ¿Quién quería eso? Los Talmor. Están causando problemas aquí, forzándonos a dividir recursos y tirar buenos soldados hacia esta rebelión. Es un poco más que una rebelión, ¿no lo crees? Nosotros no somos los chicos malos, ¿sabías? Quizás no, pero ciertamente no son los buenos. Quizás tengas razón. Pero entonces, ¿eso qué te hace a ti? Tú lo acabas de decir. Nos hace tener razón. Y si me rindo, el imperio que yo recuerdo nunca se rendiría. Ese imperio está muerto, y así también lo estás tú. Entonces que así sea. Solamente mátalo y terminemos con esto. Venga, Golmar. ¿No está tu sentido de momento dramático? Por los dioses. Que no es un buen término de la maldita historia que después de que tú... Quizás el Dragomon debería ser el que lo haga. Ah, échame la culpa a mí. Buen punto. ¿Qué dices? ¿Quieres el honor? Forzar a rendir... O sea, que ya está rendido. Dice, ya he tenido mis suficientes muertes por hoy. El honor te pertenece a ti. Orgullosa o... ¿Cómo se puede decir? Gustosamente lo mataría. Ay, pero es que me dio penita el tipo. ¿Ya se rindió? No, no, tú, es tu rebelión. Tú mátalo. Como lo desees. Este momento, nosotros tres seremos inmortalizados en una canción. Un mazazo le va a pegar en toda la nuca. ¡Oh! Está hecho. La armadura del general Tullius me lo voy a robar. Para mi colección de armaduras raras. Bueno, supongo que una clase de discurso debe ser bueno. Héroe de Skyrim, logro desbloqueado. Voy a juntar a los hombres en el patio. ¿Y Elisif? No te preocupes por ella. He enviado a mis mejores hombres para que la rodeen. Stormblade. ¡Oh! Quiero que tengas mi espada. Una muestra de mi apreciación. Ahora, los hombres van a esperar un discurso. ¿Estarás a mi lado? Te deseo el honor de ti, los Dragonborn y de los Stormcloak. ¿Ok?
Estaré a tu lado. Daedric Sword of Vampire. Debe ser la poción de vida, ¿no? Daedric Sword of Vampire. 41 de daño y 25 puntos de daño de absorción de salud. 41 de daño contra... Bueno, esta ya está refinada, pero son 102. 104 el mazo. Ok. Ok, no hay quest, pero vamos a escuchar y a estar al lado de Stormcloak, ¿no? De Ulfric. Mente Galmor también debe estar aquí presente. Ya es más que nada motivacional, ¿no? Esto. Tú puedes adoptar hasta dos niños si tienes una casa con un cuarto para ellos que, para que se queden. Es cierto, me faltó adoptar otro niño. Ahora, I present to you Ulfric Stormcloak, hero of the people. El héroe de la gente, liberador y alto rey de Skyrim. ¡Sí! Ahí está Elisify al fondo. Ahí está. La esposa de Tori. Yo soy Ulfric Stormcloak. Y a mi lado está el hombre que conocemos como Stormblade. Y que el mundo conoce como el Dragonborn. Y de hecho, hay muchos de nosotros nos llaman héroes. Pero son todos ustedes los que son verdaderos héroes. Fueron ustedes que pelearon y murieron por el imperio que se hundió en las garras de nuestra tierra, tratando de ahogarnos con él. Fue ustedes que pelearon a los Talmor y sus mascotas que nos negaron nuestros dioses y nuestro legado. Fueron ustedes que pelearon por su clase y que no entendieron la causa, que pagaron el precio de nuestra libertad. Pero más que eso, fueron ustedes que pelearon por Skyrim, por nuestro derecho de pelear nuestras propias batallas, para regresar nuestra gloria y tradiciones, para determinar nuestro propio futuro. Ahí está la idea también. Y es por esas razones que no puedo aceptar el título de High King. No hasta que el grupo declare ese título debe ser a mis hombros, es que yo lo aceptaré. El Mood es un grupo, ¿no?, que hay que hacerse, del Jarl. Sí, ¿qué tal sobre la señorita Elisif? ¿Se pondrá de lado su odio personal hacia mí y su amor por el emperador y su dinero para que el sufrimiento de nuestra gente termine? ¿Ella reconocerá que los nórdicos deben terminar el futuro de Skyrim? ¿Ella jurará lealtad hacia mí, así que todos sepan que estamos en paz y que un nuevo día ha amanecido? ¡Lo hago! Entonces está dicho, el Jarl va a continuar como gobernante de Solitude. Yo voy a llevar a los ejércitos hacia cualquier intento imperial de retomar la ciudad. Y cuando sea momento, el Mood se va a encontrar y nombrarán al High King una vez por todas. Hay mucho que hacer y necesito a todos los hombres y mujeres capaces para reconstruir Skyrim. Una gran oscuridad se está creciendo y pronto seremos llamados a pelear en ella, en estas costas o en otras. El dominio Almeri puede haber derrotado al imperio, pero no ha derrotado a Skyrim. ¿Cómo lo hice? No tan mal. Buen toque sobre lo del High King. Gracias. Yo también lo pensé. Los imperiales no van a dejarnos solos. Aún tienen campamentos en las colinas. Continuarán golpeándonos donde sea y cuando ellos puedan. No me temo de esos que quedan de la legión. En tiempo, ellos se rendirán y se irán a casa. Lo que temo es que los Talmor vean que nuestra victoria aquí y hagan una mejor atención a nuestras costas. Debemos prepararnos para encararnos. Y por supuesto, no podríamos haberlo hecho sin ti. Que los dioses te preserven. Que los dioses nos preserven a todos. Venga, Galmar. Tenemos mucho que hacer. ¡Oh, qué belleza, eh! Mira, Lidia, somos los héroes de Skyrim. A ver, vamos a... Elisif, recordemos que era la esposa del anterior High King. Y bueno, se suponía que ella, al morir su esposo, que era el rey, ella debe haber sido la sucesora, ¿no? Y bueno, ella perdonó incluso ese asesinato de Ulfric hacia Torik. Torik era el anterior High King. Y
Me lleva esa armadura también. Se lo voy a llevar a Lidia para que Lidia las cargue. Oye, Lidia, llévate esto por mí. No te lo vas a poner, ¿eh? Igual te verías bien con ellas, pero no lo hagas. Yo las quiero guardar. Llévate esta. No, es que la que tiene ella ya no. Ninguna otra se la puede cambiar, ¿no? Eso, este. Normalmente cambian automáticamente cuando son mejoras que las que traen actualmente. Aunque te verías bien con ese gorro de osito, ¿eh, Lidia? You lead, I'll follow. Ok. ¿Qué pasa? ¡Lo hicimos! Thanks. Gracias. No lo habíamos hecho sin ti. ¿Y dónde se fue, Elisir? So me siento tan vivo. Aquí va Galmar y Ulfric. ¿Cómo quedó aquí? La medida de un hombre es tomada al momento de su muerte. Y sabe esto de verdad. Los dioses de los fantasmas de muchos héroes caminan entre nosotros. My hatred for the Empire is bested only by love for my countrymen. Mi odio por el Imperio es solamente sobrepasado por el amor hacia mis compañeros de país. Countrymen. ¿Hay algo más que yo pueda hacer por la causa? Lidia no. Se está quemando, ¿eh? No. I trust you'll do more good out there in the world. Harás mejor cosas en el mundo, allá afuera. Y puedes ir a donde tú quieras. Eres un verdadero hijo de Skyrim. You know what to do. Sábelo. Para comenzar, mata a cualquier legionario que encuentres en los bosques. Se me han reportado que tienen campamentos militares escondidos por ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer después? Ulfric me puso a cargo de mantener un ojo en los nuevos Jarls. ¿Quién sabe? Asegurar que sigan las órdenes. Voy a entrenar hombres y mujeres para nuevos ejércitos. El Imperio podría enviar unos cuantos legionarios para asegurarse que somos serios, por supuesto. Llevaremos la batalla hacia los elfos pronto. Necesitamos entrenados, disciplinados y guerreros creativos para todo eso, ¿ok? Lidia, ¿te puedes salir del fuego, mujer? ¿Y Ulfric? Ok, ya se ha de haber teletransportado para allá arriba. Aunque aquí debería estar Elisir, ¿no? Porque ella quedó como Jarl de Solitude. Ulfric va a gobernar en Windhelm, creo. O mejor se cambian de puesto. Oh, ¿quién quedó aquí en Solitude? Está cerrada la basura. casi la profano. ¿No puede entrar Blue Palace? ¿O tengo que esperar a salir de la ciudad y que se quite la destrucción? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a volvernos a teletransportar. ¿No me puedo teletransportar aquí, mira? Espera, porque hay un campamento... ¿Qué debo hacer? Ya ni quest, ¿no? Se supone que ya no hay quest, ¿no? ¿Pero por qué no me puedo teleportar hacia aquí? ¿Me voy a teletransportar aquí otra vez? No, aquí. I'm a sort man myself. I take care of the horses and the goats and the chickens. Ahí está solito arriba. And the garden. Pero no me deja todavía. Mira. Bueno, que dijo que había un campamento aquí cercano. Voy a ir aquí. Y debería haber imperiales ahí todavía, no se supone. Pero ya los acabaron también. Pasa, Lidia. Qué extraño. Sí, el campamento imperial estaba aquí, pero lo ocuparon también los Stormcloak. Pasa, Zorrin. Mira las catapultas. Ahí está mi caballito. Qué raro que no sé. Yo no tengo nada más que hacer. A ver, por ejemplo, voy a ir a Mortal y me voy a regresar. A ver si ya con eso se... respawnea la ciudad otra vez completa. Desde los cimientos respawnará la ciudad. Si no, para hacer otra misión, ¿no? Porque, bueno, me extraña que siga la canción todavía de combate. Mira.
Hola. Esa es la mejor frase que de todas, ¿eh? Los dioses te dieron dos manos y usas ambas para sostener un arma. Puedo respetar eso. Lo mejor, la verdad. Ah, ya se activó solito, perfecto. Así ocupaba hacerme, simplemente teletransportarme a otra ciudad o algo. Que pasara el tiempo y que se reconstruya la ciudad, ¿no? Ya ven que siempre quedan ahí escombros y fuego y todo eso. Y cuerpos, por supuesto. No me acordaba que había subido nivel. A ponernos estamina. Tengo 8 perks. Y ya mi one hand va en 59. ¿Ya puedo sacar este? Ah, ya lo tengo. Okay, este al 60, mira. También. ¿Y este? Ok, al 60. Ok, entonces déjame checar quién quedó de gobernante aquí en Solitude nada más y... A ver, ¿qué otro quest? Yo creo que ya iríamos de cabeza a un DLC, ¿no? Yo creo, Dawnguard o Dragonborn. Me gustaría hacer Dawnguard para... ¿Cómo se llama? Ver qué es la misión. O sea, para ser sincero, yo leí lo que hace el DLC ese Dawnguard. No sé de lo que va, pero nunca lo he visto. O sea, yo normalmente no acostumbro ver videos... De algo que tengo pensado jugar yo, ¿no? No por series, ni por nada, ni el canal, ni nada, yo cuando jugaba solo, ¿no? No hay nadie aquí gobernando, ¿será que también es una hora maldita para llegar a ver a las 9? Ah, ya quedó como Yal de aquí, mira qué buena. It's a fine day with you around. Hola, me gusta ese tono de voz que haces. Hola. If you have business, please see Falk Firebeard, my steward. ¿Qué es lo que piensa sobre Ulfric ahora que él ha ganado? Ulfric coveted the High King's throne. Ulfric negó su trono hacia el High King. Now it would seem Ulfric has his wish. Ahora Ulfric parece que tiene su and deseo. There truly is no justice in the world. Y que no hay verdadera justicia en el mundo. No está tan contenta, a lo que yo entendía, a ver otra vez. Ulfric coveted the High King's throne. He thought he deserved it more than Él pensó que lo merecía más que Thorin. And there truly is no justice in the world. Y que verdaderamente no hay justicia en el mundo. Be well. Pray for Solitude and my husband. Reza por Solitude y por mi esposo. Ok, entonces ahora vamos a ir a Windhelm. A ver qué más. ¿Qué más hay, no? Por cierto, si se escuchan esos sonidos de fondo de perros ladrando, pues bueno, es que estoy grabando en un horario no tan tarde. Ahora salí temprano del trabajo y dije, ¿qué hago? Ah, grabar. Y todavía hay actividad allá afuera, ¿no? Y mucha gente tiene a los perros allá afuera. Así que no son perros míos, yo no. De hecho, los perros no me gustan, a mí ya me gustan los gatos. No soy muy. No soy persona de perros. Ok. Entonces, sí parece ser que ya la rebelión y la. Revolución de Skyrim terminó, ¿no? Ulfric no está. No, no está porque ya es la 1 de la mañana, pues quién basura trabaja a esas horas. Mira, el tipo se levanta temprano, Van a ser antes de las 9 y ya está despierto. Yes, make it quick. I'm a busy man. Soy un hombre ocupado. Entonces, ¿te debo llamar High King ahora? No. Aún no. Yet. Esperaremos a que we'll el mood nombre al High King. Será mejor de ese modo. Pero eso no quiere decir que no empiece a actuar como uno. Hay mucho que hacer. Los nuevos Jarl necesitan ayuda construyendo los ejércitos, reforzando su derecho a gobernar. El Imperio podría tratar de reclamar Skyrim. Necesito a todos listos para eso. Aunque la más grande amenaza, por supuesto, son los elfos. ¿Hay algo más que pueda hacer por la causa? Los verdaderos hijos e hijas de Skyrim. Están en cada ciudad. Así es. ¿Qué más te puedo pedir de ti? No, eres libre de ir por donde tú quieras. Espero que los dioses tengan deberes para ti.
Dicho eso, algunos de los legionarios siguen organizados por ahí, en campamentos militares escondidos en el bosque. Si cruzas por alguno de esos, espero que sepas lo que debes de hacer. Oh, por supuesto, señor. ¿Ahora que hemos derrotado a los imperiales, estaremos en paz? No, la pregunta es obvia. ¿La respuesta es obvia o no? Habrá paz por un tiempo, durante el cual deberemos de reconstruir Skyrim en la tierra que una vez fue. Fuerte, autoconfiable, el centro de la humanidad. Porque solamente al liberarnos del imperio fue la mitad del problema. Pronto los elfos verán gobernar el mundo. Debemos estar listos para pelearles a ellos. Porque será Skyrim que lidera a Tamriel en esos oscuros días. Y el destino del mundo finalmente se ha determinado. ¿Y los elfos van a estar duros? ¿Algo más que ocupes? ¿Me va a dar el título de Thane de aquí de Windhelm? There are a few perks. Now, by law and tradition, I can only grant this title to one who is known. No sé si ya tengo los. Ya tengo casa aquí, eso sí. If you do good works for the people and purchase a home from my steward. Creo que ya tengo los ya he ayudado gente aquí en Windhelm y aparte ya he comprado la casa, ¿no? The honor will be mine. Ahí está, mira, 5 de 5 y aparte tengo mi casa. Ok, he ayudado a la gente que me pediste. Tengo mi derecho de Jarl, te nombro Thane de Lismarch. Felicidades. Te doy una housecarl personal que te cuide tu casa y esta arma de mi armería que te sirva como medalla. También notificaré a mis guardias de tu nuevo título. Perfecto. La hacha de Ismarch. ¿Sale? Perfecto. ¿Qué hace el hacha esta? Una basura, la verdad, pero bueno, es un hacha única, ¿no? Un hacha de la ciudad. Hola. The Imperials think we need their loss. The loss. Ok, pues con eso terminaría lo que fue la revolución de aquí de Skyrim. Con el dominio total de los Stormcloak, ¿no? También pueden haber tomado, como les digo en un principio cuando empezamos esa serie de quests, se puede haber empezado o tomado el lado de los imperiales y también la ciudad caería y sería parte completa del imperio, ¿no? Eso también puede ser y de hecho creo que termina con la muerte de Ulfric. Entonces sí, o sea, quiero ver quién fue mi housecarl de aquí. Si es más guapa que Lidia, la voy a dejar por supuesto. Ah, pero quiero ver quién es la... O el Auskal, no me acuerdo si es hombre o mujer. Aquí en Windhelm. ¿Quién va a cuidar aquí a Camilita y a Rosy? No la quiero dejar con cualquier tipo. Vamos a ir a mi casa aquí en Windhelm. Hasta eso el clima está un poco claro, ¿ven? No está tan nevoso como siempre aquí. A ver, vamos a ver quién es mi housecarl. En su nombre. Papa, you're back. Así estoy de vuelta. A ver qué me va a regalar mi hija. Oh, me regaló una Nightshade. Hola. Rolf says I shouldn't go to the Grey Quarter anymore. He said it's not safe there. Okay. Stay safe. Gracias. Y él es el tipo que les da no por ser Thane de aquí de Windhelm. Hola. Okay. Until next time. Tiene más barba que yo ese tipo, ¿eh? Parece un bretón. Seguro que eres nórdico tú, oye. What do you need, my Thane? Okay, pues bueno, con eso sería todo. ¿No? ¿Dónde está Camila? Camila creo que está abajo con... Siempre se queda aquí con las niñas. Ah, se vino el cuartito especial, ¿eh? ¿Quién te invitó? Thanks for bringing the claw back. Okay. Y bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. A ver, déjame checar aquí los quests. Pues se me antoja. Tengo de Daedricos todavía. ¿Podemos hacer de Daedricos también? A ver. Ah, tengo que resolver esto también, es cierto. El mejor amigo de un Daedra. Y Dragonborn y Daungar. Ok, vamos a resolver el misterio de aquí de Windhelm. Aprovechando que ya estamos aquí. Recordemos que alguna vez hemos capturado a Wunferd de Unliving. El supuesto asesino de mujeres aquí en Windhelm. Pero una vez que lo encerramos, siguen apareciendo víctimas aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, a ver, algo más pasó. Vamos a
a continuar nuestra investigación policíaca aquí en Windhelm. Debe estar en las cárceles de aquí de la ciudad. Qué desperdicio, dicen. Y bien que lo lootean, ¿verdad, tipo? Palacio de los Reyes. Sí, de una vez aprovechando que estamos aquí. Voy a hacer esa, después voy a hacer el otro de Daedra que tenemos ahí pendiente. Y después nos vamos a lanzar, creo que por Daungar. Es lo que vamos a hacer ahora. Y dejaremos para el final Dragonborn. What is it? ¿Qué pasa? No Lola Gagan. Hola, vengo a ver al prisionero de Calmados. Hola. Lo que he escuchado, lo que yo puedo hacer, probablemente sea verdad. Ya cae el mate. Hola, oh, maestro de destrucción, mira. El asesino ha atacado de nuevo. Ah, el caso no es una lástima. Y aquí estoy yo. Aquí se llama Bloodworks. Mira, parece que no eres el mejor investigador de todos, ¿verdad? Dice, puedes estar enojado o puedes ayudarme. Es tu elección. Oh, lo siento, por favor, ayudarme a encontrar al verdadero asesino. ¿Qué te hace pensar que puede haber sido culpable en primer lugar? Si me hubiera matado a mí mismo. Encontré los diarios y el amuleto en donde trabajaba el asesino. O encontré uno de sus diarios y todo sobre la necromancia. No, este. ¿Pero qué? Nunca llevé un diario, te puedo asegurar. Enséñame ese amuleto. Es una cosa de 8 lados, con jade, rodeado por ébano, con una inscripción. Lo conozco bien. Al menos escuché de él. Esa forma parecía una calavera. Es el amuleto del necromante, una leyenda. Parece que tienes media razón. Hay la necromancia en el corazón de esto. ¿Y ahora qué hacemos? He notado un patrón en los asesinatos. Ahora que sabemos que están unidos hacia una clase de ritual necromántico, pienso que deberíamos... Sé cuándo pasa el siguiente. Veamos. De Loreda hacia la última semilla hasta Midas en Hearthfire. Pasará pronto. Muy pronto. Ve mañana en la noche en Stone Quarters. Es donde el asesino atacará de nuevo. Ok. Patrulla las calles en Stone Quarters en la noche. Ok. Los cuarteles de piedra. Si nomás te choqué el hombro un poquito, ¿qué pasa? Dice, tenemos un sobrenombre para aquellos que golpean o atacan a un guardia de aquí en Windhelm. Suicida. Te corta la cabeza ahorita, a ver. Sí, uy, pero es de día. Lightly armor means light on your feet. Smart. ¿Cómo que armadura? ¿Yo no tengo una armadura ligera? Ah, el collar. El collar creo que era ligero, ¿no? ¿Qué me dijo un comentario de armadura ligera? ¿Uji? Qué raro. No sé, toda armadura es heavy. No sé, la verdad, la tipa loca. Es aquí, ¿no? Sería este lugar, es el Stone Quarter. Sí, porque se me quitó la flecha. Ok, sería todo esto. Pero ya hay un muerto ahí, ¿no? Y bueno, antes de comenzar con la investigación, voy a adelantar el tiempo para hacer de noche y empezar a ver si hay alguien que parezca sospechoso. Y continuaremos con nuestra investigación del verdadero asesino aquí en Windhelm. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.